Y pues mi gallo sigue todavía en que el Nintendo 64 va a salir para Navidad. Ya la verdad ya me estoy preocupando. Ah, pero quizá nada más quiero yo hacerme el coco de que si sí va a pasar, si sí va a pasar, si sí va a pasar. Pero no hemos escuchado nada. Nintendo no ha hecho absolutamente nada. Yo pensé que iban a entrar al ruedo ahora que el PlayStation Classic va a salir en Navidad, o sea, en diciembre 7. Y pues dije, hijo, va a ser como allá en, el, en el, los noventas, que salieron el Nintendo 64 y el Playstation estaban compitiendo mano a mano ¿verdad? o sea, pudo haber sido una, un recuerdo, un reminiscente de aquel entonces, hubiera estado muy padre aunque bueno, o sea, en realidad el Nintendo, con el Nintendo normal y el Super Nintendo Classic ellos la han hecho muy bien los juegos que vienen de entrada han sido, sin lugar a dudas, lo mejorcito que tuvieron esas consolas para ofrecer y lamentablemente, como ya hablamos un poquito antes, pero quiero volver a tocar en el tema porque ha habido un poquito más de detalles con el PlayStation Classic, es que el PlayStation Classic se ve que está el mínimo, o sea, hace lo mínimo necesario para hacer una consola, pues, bien clásica. O sea, ellos dijeron, ¿saben qué? Nintendo está teniendo todo este éxito con estas consolas, nosotros también. Y el PlayStation 1 tenía una librería increíble, o sea, una librería... No solo buena, sino que tenía, pues tiene muchos seguidores todavía. O sea, mucha gente que creció con el PlayStation 1 y pues que tiene memorias pues, de Crash y de Spyro, de Final Fantasy, de Metal Gear, todo esto. Y sin embargo, como ya lo saben, pues los juegos que le metieron, los 20 juegos, pues están bien chafos. O sea, 5, 6 están muy bien. El resto a mí se me hace que son filler. Se me hace que son juegos que como que quisieron apresurar el lanzamiento a diciembre. Dijeron, no, ¿sabes qué? Tenemos que lanzarlo para Navidad y agárrate las licencias que puedas. Y las que no, pues ni hablar, ni modo. Y ahorita ya vimos que GameSpot tiene una, una, un modelo de revisión. O sea, ya hay gente que lo tiene en sus manos y lo estaba jugando. Estaba viendo pues cómo funciona la interfase. La interfase, o eso se ve bien, está, está bonita. A mí lo que más me gustó fue que para grabar. Tienes una como emulación de las tarjetas de memoria, si se acuerdan, y que cada juego tenía su propio icono y te, pues, te ocupaba como que slots en la memoria. Bueno, eso lo tiene el PlayStation Classic, que se me hizo una buena puntada. Los controles eh, son. no son propietarios. O sea, el slot, no, el conector no es propietario como los de Nintendo y Super Nintendo. Son USB A. Pero, por lo que ellos dicen, no va a aceptar controles. O sea, que pudieras usar para PC y cuestiones de eso. O sea, si tú tienes un control dual shock así, no, por lo, por, por lo menos así de, de la caja de entrada, no, no te va a funcionar. Entonces aquí otra vez, yo creo que los eh, Mr. Hackchi 2, esperemos, que tenga la manera de poder modificar un poco esta consola. Porque pues honestamente sí está. Muy a medias, muy a medias. Se ve que la apresuraron, la verdad es que la regaron, se hubieran esperado un poquito más porque nadie estaba esperando que fuera a salir al mercado. Entonces ahora que ya la están sacando, pues ahora nosotros, como les digo, te acostumbras a lo bueno rápidamente y vamos a esperar que el PlayStation 2 pues va a salir el año que entra, obviamente, y el PlayStation 3 el año que entra después de eso, o sea, en el 2020. Que pues habrá Dios, ¿verdad? O sea, ¿quién sabe cómo esté la tecnología? ¿Quién sabe si estemos todavía en este planeta, ¿verdad? C ¿Cómo van las cosas? Pero bueno, hay que ser optimistas. Entonces, pues sí, el PlayStation Classic, la verdad soy ve un poco decepcionante. O sea, como saben, el control no es el Dual Shock. No va a traer el Rumble. Entonces, pues eso yo creo que fue una de las razones por la que varios juegos, pues no pudieron ser incluidos. Juegos que necesitaban el Dual Shock para poder operar correctamente. Y por ejemplo, otras puntadas, como por ejemplo, si acuerdan la escena de Metal Gear Solid cuando estás peleando contra Psycho Mantis, que te hace que, sí, ahora con mis poderes voy a mover tu control. Entonces tú lo ponías en la mesa y hacía vibrar el control y pues se movía. O sea, claro que ahorita pues parece tonto, pero en aquel entonces estaba que, no hombre, está rompiendo la cuarta pared, no manches. Y luego, de que voy a leer tu memoria. O sea, tus pensamientos. Y se pone a leer tu tarjeta de memoria. Los juegos que tenías grabados en tu PlayStation 1. Entonces, si tú habías jugado ciertos juegos, lo detectaba. y te podía decir cosas sobre esos juegos. Entonces, o sea, obviamente Metal Gear Solid en aquel entonces venía marcando la pauta a cosas extrañas. O sea, viene a la Kojima. Desde aquel entonces. Y por eso fue una razones por la que ese juego a mí me dejó una influencia y un impacto muy profundo. O sea, en estos días todavía me dan ganas de jugarlo con todo y que la verdad es que esos polígonos ah como les digo ya me estoy mal acostumbrando amigos porque yo les juro que esos juegos no se veían así allá a finales de los noventas esos polígonos no se veían así los los efectos los backgrounds en Resident Evil no se veían así de gachos hijo fíjate que esos juegos no han envejecido tan bien como los juegos de Nintendo y Super Nintendo me doy cuenta que la primera generación de 3D y esto se me hace que va a tener que incluir al Nintendo 64... Ahorita no está... No está tan bien... Porque algo también que me di cuenta... En el review del PlayStation Classic... Es que tiene output, output para 720p... Entonces pues... Pues bien, ¿no? Más o menos... O sea, no puedes esperar mucho más... No trae filtros... No traen las scanlines... No trae... Uh, las barras a los lados... O sea... Y luego, por ejemplo, como está... Como tú tienes un juego en 240p y lo estiras si lo vas a estirar por ejemplo una pantalla de 4K pues se ve más deslavado se ve uh, aunque sea 720 4K como quiera se ve el deslavamiento porque es un juego que ya como quiera lo estás estirando así de que lo vas a romper y yo lo que lo vi más fue los textos por ejemplo estaban pasando furas de Grand Theft Auto y el marcador el texto así como que está difícil de leer ya o sea, Sí, ahí es donde muestras ya que estos juegos no están envejeciendo en realidad como uno quisiera, desafortunadamente, porque no son sprites, son polígonos. Entonces, escalarlos siempre te va a generar más, generar más problemas pues en general. Entonces, pues bueno, en menos de un mes vamos a poder estar ya teniéndolo aquí, lo vamos a revisar, vamos a jugar. Este, y como les digo, a mí se me hace pues, dependiendo, porque Nintendo estuvo bien relax con lo que fue el hacking. Para sus consolas de Nintendo y Super Nintendo. Incluso en las este, siguientes shippings. Porque ya ven que estuvo vendido. O sea, y no lo podías encontrar en ningún lado por meses y meses y meses. Entonces Nintendo finalmente después de todo dijo. Bueno, vamos a mandar otro batch. Y ahorita ya. Actualmente pues ya puedes ir a las tiendas. Que al Walmart y al Target y el EB Games. Y pues donde tú ibas. Ya no es tan difícil encontrar. O sea, ya no lo ves tan. Los scalpers en eBay ya no están tan a la orden del día. A menos de que vayas a un lugar remoto, ¿verdad? Eh, y lo chistoso es que Nintendo no, <coughs> no corrigió o no, oh no hizo más fuerte su sistema anti-hacking. Como que les valió, como que no les importa. Porque pues ellos ya tienen experiencia de estar lidiando con hackers pues desde siempre. O sea, desde el Wii sobre todo, donde me acuerdo que era el donde podías tener updates, ¿verdad? Con firmware. O sea, Wii, 3DS, este, el DS también, el Wii U, no se diga. Y ahorita pues con el Switch obviamente ya hay gente que ha podido hackearlo, sobre todo porque el modelo original eh, salía, salió, si no se saben, salió con un defecto, con un, no un defecto, sino un flow ahí, un backdoor, que tenía el chip Tegra, ¿verdad? O sea, ni siquiera la culpa de Nintendo. El chip Tegra tenía una manera de ser explotado al arrancar. Entonces tú podías inyectar código homebrew ahí antes de que Nintendo pudiera tomar control de la consola. Entonces cuando eso sucede... Básicamente Nintendo no puede hacer nada. O sea, es, si es un exploit por hardware, la verdad es que Nintendo su única opción es sacar un hardware nuevo. Eso ya ha pasado antes, pasó con el PSP, el gordo. Es, me acuerdo que encontraron un exploit por medio de la batería. O sea, bien, bien creativos estos hackers, o sea, increíble. Y ya con eso ganaron la batalla. Entonces, pues lo que Sony tuvo que hacer es sacar el PSP Slim y otra versión y todo. Entonces ya con eso ya no traían el exploit. Pero si tú tenías el del PSP gordo, pues ya lo tenías. Ya no, ya, ya tenías la batalla ganada. O sea, ya tenías checkmate ahí con, con Sony. Y algo similar pasó con Nintendo con la primera generación. Ahí la cosa es que como tienes que estar actualizando para poder estar jugando los juegos más nuevos, entonces siempre hay una manera en que Nintendo te puede estar ahí picando los talones. Aparte, Nintendo de esta generación ha estado muy agresivo, agresivo con banear consolas online, o sea, tú puedes ir jugando tu consola si te la banean online, o sea, no vas a poder jugar en línea, pero pues tu Nintendo sigue jugando, entonces, si tú te arriesgas o no te importa jugar online y todo, pues sí, le puedes hacer el homebrew, este, incluso bien extraño, porque incluso, o sea, juegos estén como que pirateados, pero si tu amigo lo usó y estás tú ligado de alguna manera así cercana, te pueden banear a ti también que a mí se me hace ya demasiado porque la gente, o sea, los jugadores honestos no deben por qué pagar el precio de los piratas o los hackers entonces eso sí se me hace muy mal, esperemos que Nintendo no tenga que seguir con este tipo de cosas porque sí está muy mal este, o sea, si tú eres hacker y te vas a lanzar a andar pirateando el juego y todo, pues tú corres ese riesgo, o sea, y yo creo que puedes debes de tenerlo en cuenta o sea, hay raza que tiene dos, dos Switches. O sea, tiene el que compraron allá de lanzamiento y se lo van a hackear hasta el fin del mundo y pues quizá tengan otro ahorita que pues lo tienen nomás para juegos legítimos y para jugar online y todo. Entonces ya por eso les digo, con el New Switch pues obviamente este problema ya no va a estar ahí aunque como les digo, siempre los hackers se encuentran una manera y luego Nintendo la bloquea y encuentra una manera y así pasan las generaciones y los años. Entonces es muy interesante ver cómo, cómo desarrollan esto. Y esto viene a raíz de que pues ya vamos a ver el PlayStation Classic, ¿cómo lo van a tener? este Pues protegido. Si en serio le van a echar ganas a tener un sistema ahí que no sea fácilmente hackeable. O si van a estar nomás así, pues como Nintendo, de que sí, no, pues no nos importa, X, a la fregada.